Estoy de regreso en la receta médica de la Z. Ana Simó, de este lado, psicóloga clínica, terapeuta sexual de pareja familiar. Y estamos hablando del divorcio emocional. Y ya te lo iba a decir los números, pero déjeme decir los números para si usted quiere conectarse, si usted quiere hablar conmigo en este momento. Yo feliz de la vida. Converso 809-732-0101. 809-732-0101. También tenemos una línea internacional para las personas que estén fuera del país y quieran conversar conmigo. 855-221-0101. También estoy a través de mi Instagram Live, Ana Simó RD, donde ahí están desde Ecuador, los Estados Unidos están conectados. Muchísimas gracias por su presencia. No le puedo hacer muchísimo caso, pero ahí estoy. También recuerden que estamos a través de YouTube por la Z Digital, donde también pueden hacer sus preguntas. Vamos a ver. Hola. Hola. Hola, buenos días. Muchas bendiciones y felicito el programa, la forma como educa y sobre todo la realidad de lo que ha sido el pueblo dominicano, donde no ha habido a través de las escuelas una educación ni hay un espacio para el matrimonio, sino que todo lo que ha ido diciendo está ocurriendo actualmente la mayoría de la población. Muchas gracias. Muchas felicidades. Tengo una pregunta. Claro, gracias. Cuénteme. Sí, muchas veces, por falta de experiencia o jóvenes que se casan con situaciones que pueden darse en un momento, luego entra en que dentro del matrimonio, ya una vez formalizado, la pareja, uno de la pareja, puede tener como si fuera un objetivo. No hay un amor determinado, no hay una integración, pero sí un objetivo. Entonces, sucede en la mayoría de los casos, vamos a poner, la mujer hace un sacrificio y se quedó embarazada ya, pues se hace un sacrificio y se necesito para mantener mi hijo, uh-huh, o para tener una casa, o para que me pague el apartamento, uh-huh, o la manutención. Entonces, hace el sacrificio y se ve como si fuera que hubiéramos ido un sacrificio por encima para organizar o mantenerse estable. Así es. Entonces entra la confusión dentro de la pareja, vamos a llamar el hombre en este caso, si la mujer es que está haciendo el sacrificio, para obtener ese objetivo que tiene ya como meta fruto de esa relación. Entonces, mi pregunta es si uno puede determinar cuando hay un sacrificio o cuando hay amor, porque muchas veces se confunde, entonces uno no sabe con la actuación misma, que se convierte en tolerante, entonces tú dices, que el hombre sale, lo hace así o no, dime papi, o mira mi amor, aquí está la comida, mira dónde va, a comer a esto, y es un objetivo y no un amor determinado, real. Ok, excelente tu pregunta, me encantó, excelente, y tu preocupación también. Me encantó por el hecho también de que sea un hombre que me la haga. Fíjate una cosa, yo pienso que no, una de las preocupaciones que tenemos los psicólogos y más que estamos trabajando el tema a nivel comunitario es este. Yo que estoy trabajando con Fray José María Guerrero en su zona, que muchas mujeres están haciendo eso y más jóvenes, tú sabes. Y lo que estamos tratando es de buscar que las mujeres no vean como una salida el matrimonio. Como, bueno, me tengo que quedar aquí porque imagínate para dónde voy con un muchacho. Y como que entiendan que se deben de quedar porque esa no es la idea. El matrimonio debe ser un proyecto de vida, pero un proyecto basado en amor, respeto, en un compromiso, una lealtad. Y yo sé, pero no te voy a negar, es un trabajo que debemos de hacer, pero no tan solo desde el gobierno, las iglesias, que tienen mucha fuerza aquí en el país. Yo pienso que desde muchos ámbitos, también desde las redes sociales, que tienen mucha fuerza, desde los medios de comunicación, porque los dos últimos que te he mencionado son uno de los primeros que dicen y están lamentablemente influenciando de forma negativa.
Te lo digo porque, caramba, el matrimonio debe de ser un lugar, un lugar seguro, un lugar donde yo me pueda sentir original y auténtica, y no lo es. Hombre como mujer, no lo es. Y eso da pena. No hay forma de que tú te des cuenta. No, no hay forma de que un hombre se pueda dar cuenta de si esto es para allantarme porque no tiene para dónde ir o si es amor puro. Pero si una mujer, yo te puedo decir que si es por allante, tiene que estar triste. Tiene que realmente no sentirse bien, debe de sentirse triste. Y el hombre, si es un hombre empático, sí se daría cuenta. Si empático significa tener la capacidad de entender lo que ella está viviendo. Yo entiendo que tenemos que volver, como yo siempre digo, a los orígenes, al origen, a la familia. La familia es muy importante, la familia es el origen de todo. Y cuando digo volver a los orígenes, yo entiendo que debemos de trabajar mucho en las familias. Yo entiendo que sí, que hay que trabajar la familia, yo entiendo que hay que trabajar a la mujer, pero también debemos de trabajar la mujer en que tenga cómo producir económicamente. Pero el también retardar el tener los hijos, el retardar el encuentro sexual, yo entiendo que hay que trabajar eso, el retardar, pero no a la mujer, también al hombre, al muchacho, retardar el encuentro sexual. Esas son cosas que hay que trabajarla. Vamos a seguir tomando llamadas. Hola. Trabajar, sí, yo entiendo que hay que trabajar. Hola. A la mujer, te escucho. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú estás llamando a la Z, a la receta? ¿Estás hablando con Ana Simó? ¿Cómo estás, mi niña? Bien. Ay, Dios mío. Ay, cuéntamelo todo. Dime, mujer. ¿Qué hay de ti? Ay, Dios. Ay, yo quería hablar. Pero tú estás hablando conmigo, amor. Yo te estoy escuchando. Okay. Yo estoy aquí para ti. Cuéntame. Yo tengo una relación. Okay. O sea, yo estoy emocionada porque yo... Tranquila, yo te estoy escuchando. Es una relación de... va a cumplir 4 años. Okay. Pero ha sido desde el principio como un matrimonio. Okay. Somos dos personas jóvenes, él tiene 26 y yo tengo 23. Okay. Pero desde el principio de la relación, nosotros tuvimos problemas. Y con el hermano de él, yo tuve complejos. ¿Tú tuviste? Entonces, ¿con el hermano del qué tuviste? Problemas. Okay. A causa de eso, o sea, su mamá es muy ñoña con él, con el hermano mayor. Y entonces ya a causa de eso, ella y yo tenemos problemas. Okay. Nosotros a última hora, ella no iba aquí en el restaurante, ella vino y yo tuve otro encontronazo con el hermano y por ende con ella, no directamente, pero ya hay problema entre ella y yo. ¿Qué dice entonces, tu novio? Dígame. ¿Qué dice tu novio? Él no, en realidad la mamá de él tiene como problema, yo no sé si es como bipolaridad, ¿verdad? Okay. Pero su familia entera sabe, su familia entera sabe que ella tiene problemas y eso, toda la familia es loca conmigo, incluso su tía me habló conmigo y me dijo que yo no puedo actuar de una manera indiferente con ella. Pero el caso es de que es un poco incómodo porque esa es la cabeza de su familia. Yo le he dicho a él que nos separemos porque va a ser un poco incómodo, ya que esa es su mamá y
ya yo no quiero tener un encuentro con ellos por ella. Por ejemplo, el cumpleaños ahora, ajá, y ella viene. Yo no quiero ir para el cumpleaños. Pero entonces se ve muy feo. A ver, espérate. Tú me estás diciendo, bien, vamos a terminar. Es decir, tú le estás dejando a él la decisión porque tú no estás terminando. Si tú quisieras terminar, tú terminarías. Tú no le dejaras a él, tú no le dijeras a él, termina tú. Tú tomaras la decisión y tú terminas. Sí, lo que pasa es lo que él me dice. Tú estás terminando por una tercera persona. Donde tú y yo no queremos, no tiene que ver nada con nosotros. Pero lo que yo digo es, ese es su mamá. Pero a ti ya te dijeron que es una persona que tiene un tema, una condición. ¿Cuál es la parte que tú no entiendes? Es que, yo no sé, pero es que como esa es su mamá, y yo sé que siempre vamos a tener problemas. Óyeme una cosa. Vamos a entender algo, mi amor. Mira, en la vida, siempre te vas a encontrar con situaciones. Entonces, tú tienes dos opciones. O la enfrentas o huyes. Entonces, no estamos hablando que es que tú le caes mal a la suegra. Ya a ti te dijeron que tu suegra tiene una condición. Entonces, o tú sigues en tu rol de víctima, que es el rol que tú estás tomando, porque no estamos hablando que la suegra se la cogió contigo porque la suegra quiere a otra. A ti te están diciendo que tu suegra tiene una condición. Que tú no entiendas la condición, págale una cita a un psicólogo para que te explique, no googlees. Ve donde un psicólogo que te explique lo que significa la bipolaridad. Entonces tú insistes que esa es su mamá, pero ¿qué tú quieres que él haga? Él no puede cambiar a su mamá. Él no puede cambiar la condición de su mamá. Entonces, él está como una arepa, cogiendo fuego por abajo y cogiendo fuego con arriba porque tú lo estás presionando. Entonces, perdóname, pero él no puede también sentirse presionado por ti porque bastante tiene él que lidiar con una mamá con una enfermedad mental, querida. Entonces, tú me perdonas. Se la cogió contigo. ¡Qué pena! Ahorita también tú puedes amarte muchísimo. Pero ya a ti te explicó una persona, que es su hermana, que ella tiene una condición. Entonces, yo siento que es que tú eres tú la que no aceptas la condición. Entonces, si tú no la aceptas, entonces tú toma el control y usted bótelo. Porque también yo no entiendo esto. Vamos a terminar. Entonces termina, no termina tú la relación porque eres tú la que no puedes con esta la relación. Termine usted la relación. Hola. Hola, doctora. Es Juan Pablo de Bayona. Hola. Doctora. ¿Cómo estás? No, yo estoy bien, gracias papá Dios. Qué bueno. Doctora, la quiero mucho. Yo también te quiero, mi doctora, Juan Pablo. Mire, yo soy cariñoso con la mujer mía, doctor, yo soy muy muy cariñoso, usted es muy vaina con ella, la, ajá, quiero besar con los niños, ya, ella para allá. Digo, mi amor, tú eres mujer, tú eres la señora mía, mi niña, que te quiero. Ajá. Ella, pero espérate, vaina, no me le esté diciendo mi niña, besar, espérate, vamos a quitar mi niña, porque dile mi hembrón, mi mujerón, mi hembra, eso de niña, ¿qué es eso de niña? Sí, doctor, le digo, mi amor, te bello, te amo, y la quiero besar, doctor, ella se me esconde la cara. Tú te cepillas, mira Juan Pablo, ella, tú sabes que tú y yo somos amigos, tú te estás cepillando bien, porque tú sabes que sí, a veces las mujeres... Sí, doctora, sí. Te bañas bien, los féferes, bien, sí, tú te estás bañando, pues tengo que preguntar todo también. Todo eso, mi niña, todo okay, eso. Yo bien. Toda la semana, todos los jueves. No, todos los jueves no. ¿Tú te estás bañando bien todos los días? Todos los días, doctora, yo me baño todos los días bien bañado, doctora. Ah, ok. Doctora. Ok. Ella le digo, mi amor, yo te amo, yo te quiero. Siempre con una cosa, yo no sé qué, doctora, qué voy a hacer yo, doctora, dígame algo bueno. Ajá, pero ven acá, Juan Pablo, tú sabes que yo sé la verdad tuya. Sí, doctora, yo le dije a usted la... Juan, ven, vamos a hablar tú y yo.
No te me vayas. Porque no, que usted, tú sabes que el problema de ustedes es que tú quieres pasar mano rápida y soba muy rápido cuando ustedes cometen, no, doctora, me dan su balazo, doctora, por ahí. Doctora, no, yo la beso bien a ella, doctora. No, pero yo no estoy hablando que tú besas malo. Le beso todo bien, doctora. Pero yo no, pero espérate, yo estoy hablando el balazo cuando tú lo haces fuera de tu casa. Ay, no, doctora. Usted sabe que no, doctora. ¿Cómo te va a pensar? Yo soy, no, doctora. No, doctora. No, no, yo soy de la casa mía. Yo soy de mi casa. Todo para la casa mía, doctora. Mira, y dime una cosa. Y tú, de vez en cuando, deja de besar tanto, porque también ustedes como que sofocan también. Y tú le das un masaje en los pies. De todo, doctora, le hago. De todo. Tú le das un masaje y tú le dices tu plebería. Porque a las mujeres les gusta que le digan su plebería también. Ah, no, sí, doctora, yo le hago de todo. Ella es muy seca conmigo, muy desabrida. Pero a ti te gusta así, tú lo sabes. Sí, que yo tengo dos hijos, doctora, con ella. Mira, tú le has dicho, vamos a ver una película media plebe y cosas. Ah, no, doctora, ella no ve nada de eso, doctora. ¿Y por qué? No, ella es cristiana, ella no ve eso, nada. Pero tú le dices que papá Dios, dile, mire, esta noche pregúntale al Señor si te da permiso. Exactamente. Tú le dices, y no le ponga una de las fuertes, tú nada más le dices, entre un hombre y una mujer, no le ponga eso de que trío y cuarteto. No. Tú le dices que vamos por una de esas suavecitas, y tú te buscas de esa piratía. Sí. Pero de dos gente nada más. Sí, ponle no. De eso. Y cómprate una de esas cremitas que uno se pone. Y tú se la unta, ¿oíste? Y tú no le has dado vinito, a ver si se afloja. Sí, doctora, y no te tomamos vino. Pero traguéala, ponla contenta, no sé. Doctora, yo voy a hacer una cita en su allá mismo, de su cosa, con ella. Sí, tú me la vas a tener que llevar, pero sí. Déjamela como por 4 horas. Sí, doctora, doctora, ¿cuánto tú me sale a mí, doctora? No, yo a tu mujer la voy a ver gratis, porque yo... A la mujer tú ya la voy a ver yo gratis. Ah, seguro, doctora. Pero... ¿Cómo que seguro? ¿Y por cuándo yo he dicho una mentira? Doctora, entonces, ¿a dónde queda eso? Las cosas tuyas, la consulta suya. Mira, tú vas a llamar, déjame ver qué hora es. Tú vas a llamar hoy en la tarde, que Loli no está ahora en la mañana. Tú vas a llamar en la tarde al 809-566-0948. Pero no te pongas todo el mundo a esta hora llamando, porque entonces ahora va a llamar a todo el mundo. No, doctora, no. Eres tú que tienes que llamar. No te pongas a llamar a los demás. 809-566-0948. Tú vas a preguntar por Loli. Después de las 2:30 tú vas a llamar, ¿oíste? Está bien, doctora. Gracias, para que entonces doctora. Las quiero mucho, siempre con ese respeto. Sí, para que yo esté allá también, para que entonces hablemos, para coordinar, para yo ver a tu mujer. Pero está no bien, voy a hablar doctora. Contigo, es con ella. Para que ella me cuente, ella, a ver si tú te has portado mal. Está bien, doctora. Porque las mujeres se ponen tristes, como una ciruela, cuando ustedes se portan mal. ¿Con usted? Yo la voy a ver qué es lo que le pasa. Pero mira, bien, si yo quiero que antes de yo vea a tu esposa, que el ginecólogo la vea, oíste, sí. A ver si ella está bien de sus hormonas y de todo por allá abajo, oíste. Está bien, doctora. Ok. Buenas. Hola, doctora. Hola, cariño, ¿cómo tú estás? Ay, bien. Cuéntamelo todo. Felicidades por eso. Allá habló un ching alto para yo oíste. Yo hace mucho que la escucho a usted. Ajá. Sí, soy Lady de Cañafita. Ah, yo no te oigo, mujer. Junto, yo no la oigo. De Cañafita, el Baní. ¿De Baní tú eres? Sí. Ay, Baní es bello. Tengo mucho, no voy a Baní. Ok. Sí, yo estaba escuchando la que estaba hablando. Ajá. Pero yo digo que cuando uno quiere, todo se puede. Porque yo conocí un hombre rubio de los ojos de colores. Y él se enamoró de mí, yo de él, y tuvimos dos hijos, pero la familia son racistas, que no querían mi color es medio. Ajá. Y yo no tuve, él tampoco le dio mente que la familia... ¿Que tampoco? Espérate, que casi no te oigo. ¿Que tampoco? ¿Qué pasa? Ajá. Y yo dije, él queriéndome, no me importa que la familia sea así. Entonces tuvimos dos hijos y él falleció, va a ser 10 años. ¿Y él falleció? Sí, y yo no he querido casarme. ¿Y por qué? Como que no tengo deseo, como que no queríamos tanto, que yo no tengo deseo de casarme. Me dicen, tú estás joven. Ok.
tengo. Okay, se te, es decir, después que lo perdiste, después que falleció, claro, viene un duelo y después de eso te has quedado sin el deseo, pero no quieres tener un compañero. Bueno, como les digo, yo toda mi trabajo obtiene. Ajá. Entonces, digo, alquilado, tengo que trabajar en usted. Okay. Y no sé qué hacer, porque ese pensamiento, ese trancazo, hay que escucharlo, poder siempre estar diciendo. Ok. Entonces, gracias. Gracias a ti. Fíjate una cosa. Yo sé que muchas veces la gente, la misma gente nos presiona, que si tenemos que casarnos, que cómo es posible que tú te vas a quedar sola. Los mismos hijos, al contrario, nos dicen, mamá, tú no te puedes casar. O nos dicen, mami, yo me voy ahí, tú tienes que buscarte a alguien, qué sé yo. Pero realmente es lo que tú sientas. Pero tener un compañero, buscar un compañero no está mal. Tener un compañero, que tú hayas perdido el deseo sexual en su momento, pero tener deseo sexual es algo totalmente natural. Pero realmente lo que nos pasa muchas veces a las mujeres es que nos involucramos tanto en el día a día, en el trabajo, en las responsabilidades de la casa, en las responsabilidades de los hijos. Y yo quiero que sepan todas las mujeres que me están escuchando, sentir placer es nuestro derecho, Sentir placer, fantasear con hombres. Pero cuando digo fantasear con un hombre, no es que ustedes se van a poner locas a pensar en muchísimos hombres. Es decir, tener una fantasía sexual, pensar en alguien, pensar en nuestra pareja, fuera de una hora, es decir, pensar en quizás algo que hicimos con nuestra pareja, en ese beso que nos dimos, o recordar algo que hicimos con un novio. Eso es normal. Eso es normal. Yo soy muy respetuosa de las creencias religiosas. Yo respeto mucho las creencias de la gente. Pero yo siempre he dicho que no está mal que usted sentir en su piel cualquier cosa. Ejemplo, a veces que le pase a un compañero sentir el aroma de un perfume y que usted se estremezca. Eso es normal. Así que yo pienso que cuando uno comienza, una mujer me comienza a decir, lo que pasa es que yo sí vivo alquilada, yo tengo tal cosa. Ya usted se está, usted misma se está bloqueando. Usted misma se está bloqueando. Solamente nada más hay que poner el radio, escuchar un buen bolero, cerrar los ojos e imaginarnos cualquier cosa riquísima, y ese es el permiso que nos podemos dar. Nosotros tenemos el derecho de sentir. ¿Por qué no? ¿Por qué nos quitamos el derecho de sentir? Y ¿por qué no pasar, como digo yo, la etapa otoñal, que es esa etapa bellísima cuando llega el climaterio a nuestra vida, con un compañero? Un compañero que nuestra sexualidad es totalmente diferente, y de eso voy a hablar uno de estos lunes, de esa sexualidad bellísima, que es cuando tenemos esa edad, cuando viene la andropausia y la menopausia. ¿Por qué no? Un compañero que nos haga sentir vivas y vivos. Claro que sí. Cuando te voy a dar una pausa, vamos a una pausa, y cuando retorne sigo tomando sus llamadas.